Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo top con 5 zonas realmente complicadas y que seguramente os costó horrores superar. Ya visteis que hicimos un vídeo dedicado a 10 zonas muy complicadas de toda la saga Souls, pero se quedaron estas 5 menciones que había que hacer sí o sí, había que nombrarlas, por lo cual me he decidido a hacer este vídeo. Y ojo, no penséis que porque las nombremos ahora en este vídeo van a ser zonas más fáciles o sencillas que las que nombramos en el primer vídeo, que por cierto os tendré en la descripción, sino más bien casi lo contrario. Fueron zonas que me comentasteis que también eran muy complicadas y analizándolas he llegado a la conclusión de que muchas de ellas, y ahora lo veréis, son bastante más difíciles que muchas de las nombradas en el primer vídeo. Así que sin más, vamos a por ellas, vamos a la posición número 5. Vamos a empezar por algo suave, pero que se nos quedó en el tintero y realmente había que nombrar. La posición número 5 va dedicada a la fortaleza de Zen en Dark Souls 1. Mirad, con la fortaleza de Zen pasa una cosa muy curiosa. Creo que es uno de esos lugares que ya, hoy en día, con la multitud de ocasiones en las que nos hemos pasado Dark Souls 1, resulta un lugar muy sencillo, bastante fácil de pasar y llegar a la cima. Pero recordad en vuestras primeras partidas, de hecho, la fortaleza de Zen estaba destinada a ser un verdadero reto dentro del reto que suponía Dark Souls. Miyazaki lo pensó así, por eso colocó este lugar lleno de trampas y lleno de caídas, incluso lleno de enemigos, y que va aumentando la dificultad conforme vamos subiendo, conforme vamos escalando por la propia fortaleza, hasta llegar a la cima donde nos esperaría nuestra recompensa visual llamada Anor Londo. De hecho, Anor Londo es precisamente eso, una recompensa por haber pasado una zona tan sumamente complicada como era la fortaleza de Zen. Y es que pensadlo, la fortaleza es una zona que ya no solo junta enemigos muy complicados, cosa que ya veníamos viendo en el resto de la aventura del juego, sino que se le suman pasillos muy estrechos, trampas, cuchillas, piedras, todo un verdadero reto para la paciencia, perspicacia y habilidad del jugador. La fortaleza de Zen fue ese sitio en el que nos adentramos y que nos daba realmente miedo dar un paso hacia adelante por no saber qué nueva trampa nos encontraríamos. Por eso que se merezca esta posición en este top. Posición número 4. Vamos a trasladarnos a Bloodborne y vámonos de nuevo al DLC Viejos Cazadores. Ya os comenté que el inicio de este DLC era muy complicado, daba un subidón en cuanto a la dificultad estándar o base del juego, y por eso lo coloqué en el anterior top, en el anterior vídeo. Pues bien, si seguimos avanzando y llegamos al final del DLC, nos encontramos un nuevo lugar después de derrotar a Lady María, llamada la Aldea Pesquera. Pues el inicio de esta aldea pesquera es un auténtico infierno, y ya sabéis por qué, ya sabéis a lo que me refiero, no solo por la cantidad tan grande de enemigos que nos encontramos, sino por la variedad de ataques que tienen los mismos y por la cantidad de daño ingente que nos pueden causar con un simple ataque. Hay enemigos que nos van a atacar desde lejos, hay enemigos que nos van a hacer bastantes ataques fuera de timing, esto es, ataques que no vamos a poder predecir desde un primer momento, y luego se le suman una clase de enemigos bastante más grandes, los conocidos o llamados tiburones de la aldea pesquera, que son auténticas brutalidades andantes. Todos estos elementos y enemigos se suman para darnos la bienvenida a la aldea pesquera de la peor forma posible, y de hecho el tema está en que no sabemos muy bien la primera vez que llegamos hacia dónde debemos dirigirnos, es una zona bastante abierta y si nos descuidamos vamos a caer en una trampa en la que seguramente nos rodean enemigos por delante, por detrás y por ambos lados, incluso por la zona alta, dado que la propia aldea tiene varias cabañas en las que en su segunda planta hay bastantes enemigos que nos pueden hacer una muy buena emboscada y matarnos rápidamente. Está claro que la aldea pesquera es otro de esos puntos de la saga Soulsborne en los que tendremos que avanzar muy detenidamente intentando matar uno a uno a todos los enemigos para que no nos causen muchos problemas. El gran problema viene cuando esto es prácticamente imposible, dado que a poco que avancemos dos o tres pasos ya tendremos a 5 o 6 enemigos junto a un gran tiburón pisándonos los talones. Y como guinda del pastel tendríamos la opción de bajar por el pozo para intentar conseguir el arma de Lady María, y ya sabéis lo que nos espera en lo más profundo de este pozo, nada más y nada menos que 2 pedazos de hombres tiburón, los cuales nos van a destrozar de la mejor forma posible. Así pues, la cuarta posición va destinada a la aldea pesquera de Bloodborne.
Realmente no sé cómo no llegué a colocar esta posición o este lugar en el anterior vídeo. Realmente no me lo explico porque cuando me lo comentasteis caí enseguida. Mirad, la tercera posición va destinada a el paso de hierro en Dark Souls 2. Este lugar, por si no os suena, es parte del segundo DLC o del DLC El Rey de Hierro de Dark Souls 2 y es una zona opcional, una zona que nos lleva a combatir contra el segundo demonio de la fundición, el demonio con llamas azules. Pues bien, el camino que hay entre donde empezamos la zona opcional hasta el demonio es el llamado conocido como Paso de Hierro. Esta zona es demencial, es un auténtico calvario. Recuerdo, y ya sí me vino a la mente cuando me lo comentasteis, que llegué a incluso en una tarde intentar repetirlo hasta en 12, 13 o 14 ocasiones sin llegar a conseguir acercarme al jefe. Es una zona que aúna, que junta bastantes enemigos muy poderosos que están en diferentes posiciones que cuesta mucho alcanzar. Por otro lado, son enemigos que cada ataque los puede destrozar literalmente. Y por otro lado, hay ciertos enemigos que te invocan a ti como una especie de aura que te hace moverte muy lentamente para que no puedas rodar, para que vayas lento en general. Por lo que si sumamos todo esto, se hace una zona tan sumamente complicada y que aparte es una zona que va por capas o por escalas. Podemos bajar una especie de nivel y a partir de ahí ya no podemos retroceder, tenemos que seguir avanzando. Pero es que justo enfrente tenemos una cantidad de enemigos ingente o muy variada. Tenemos enemigos gigantes que nos pueden destrozar muy rápidamente, tenemos enemigos muy rápidos, tenemos enemigos arqueros, tenemos enemigos que nos invocan, como he dicho, este aura que nos vuelve mucho más lento, y todo esto también se junta y llega a un nivel en el que ya no puedes o no sabes qué hacer. Vas gastando Estus, si es que puedes gastarlos, porque tampoco te dejan tiempo a utilizarlos por la zona tan estrecha que es y lo rápido que te vienen los enemigos, y al final cuando consigues, si es que lo haces, llegar al jefe, te encuentras con un enemigo muy duro y que encima tú ya llegas muy mermado de Estus, de todo lo que acabas de pasar anteriormente, por lo que será muy sencillo que te mate rápidamente y toca volver a repetir toda la zona. Y es que es la típica zona en la que seguramente cuando empieces de nuevo te maten repetidamente una y otra vez nada más al comenzar, por lo que en muchas ocasiones seguramente dejarás esta zona para otro día que estés algo más calmado, o bien directamente pasarás de ella pensando en que es una zona opcional, que no es necesaria para pasarte el juego y que no merece todo tu tiempo invertido y tus cabreos en la misma. De ahí que se merezca esta posición, y si no más alta es porque precisamente es eso, una zona opcional y no obligatoria. Posición número 2. Volvemos a Bloodborne y nos adentramos en la pesadilla de Menzies. Esta zona, aparte de ser complicadísima, está muy bien pensada, por eso la he colocado en esta posición, en este top. La pesadilla de Menzies es un lugar al que accedemos y empezamos a derrotar enemigos bastante complicados, pero podemos ir avanzando tranquilamente hasta que de repente se nos abre un poco el mapeado y sin saber cómo ni por qué nos empiece a subir la barrita del frenesí. El frenesí es lo que hace que esta zona sea tan sumamente complicada, porque aparte de los enemigos, de los cuales tenemos que seguramente huir dado que los gigantes nos lanzan piedras, los enemigos tipo gusano, perro raro nos intentan atacar por todos los medios y son muy rápidos, no podemos estar en ningún sitio a salvo, salvo en ciertos puntos muy concretos que las primeras veces no sabemos ni cuáles son. Es decir, tenemos que estar huyendo de los enemigos, intentando derrotarlos, pero a la vez intentando ponernos a salvo de este frenesí que nos está atacando continuamente. De ahí que esta zona se nos convierte en un auténtico infierno, más aún cuando seguimos avanzando y nos encontramos a las mujeres o doncellas cerebro, las que para mí son auténticos enemigos perfectos en Bloodborne y en la saga Soulsborne realmente en general. ¿Por qué motivo? Porque hay que matarlas muy rápidamente, porque no tienen prácticamente ningún ángulo débil, porque hay que acercarse muy rápido e intentar ponerse a salvo, porque nos causan también el estado frenesí, porque si nos acercamos demasiado nos pueden agarrar y causarnos más daños aún. Es decir, es un enemigo que cuesta mucho elaborar una estrategia para derrotarlas, más aún si se juntan dos, lo que es una auténtica locura. En fin, y en resumen, que la pesadilla de Menzies en general es ese lugar increíblemente difícil pero muy bien pensado, cuyos enemigos se complementan muy bien con el gran cerebro que nos causa el estado frenesí, por lo que tenemos que estar huyendo, cubriéndonos y corriendo a partes iguales, lo que la convierte en una auténtica locura y, como su nombre nos dice, una auténtica pesadilla de zona. Y llegamos al final a la posición número 1. Cuando hice el anterior vídeo, todos y cada uno de los comentarios se dirigían hacia esta zona,
que por qué no la había colocado. Pues bien, vamos a nombrarla en este vídeo como posición de honor también, aparte de ser la primera. Va dedicada a la ciudad infestada, un auténtico calvario de zona, y ya no solo por las caídas tan grandes de frames que tenía, sino por, aparte, lo bien pensada también que estaba. Una zona donde empezamos en una zona alta y tendremos que descender hasta enfrentarnos a la hermana Quillag. Muy bien, ¿qué pasa con esto? Que realmente esa bajada se convertía en un auténtico reto para el jugador. Había veneno, había tóxico, había enemigos que nos podían tirar, había enemigos también muy duros, muy resistentes, que nada más comenzar nosotros a bajar, ellos comenzaban a subir, por lo que sin darnos cuenta nos encontramos en una zona muy estrecha, con muchas zonas donde caernos y rodeados de enemigos que nos venían desde cualquier dirección. Por lo que también teníamos que ser ágiles a la hora de bajar y no perder mucho tiempo. A eso le sumábamos la zona de los puentes móviles, zonas que teníamos que pasar pero que se iban moviendo, por lo que teníamos que ir muy poco a poco y podíamos resbalar en cualquier momento. La oscuridad también de la zona, unida a lo laberíntica que puede resultar, hacía que nuestros estus poco a poco fuesen bajando, o sea que se juntaban también muchos factores: enemigos, dificultad para avanzar, zona laberíntica, zona muy estrecha, muchas caídas. Total, que cuando llegábamos a la zona intermedia donde encontrábamos esa hoguera, se nos saltaban las lágrimas de alegría, pero es que aún quedaba la otra mitad de la zona. Así que imaginaos lo que nos esperaba todavía por sufrir. Así que con todo esto, supongo que entendéis por qué se merece esta primera posición. Junto a esto, tengo que hacer mención de honor a una nueva zona, llamada el Gran Hueco. Lo hago a modo, digamos, personal. Digamos que yo esta zona sí que la sufrí muchísimo en mis primeras ocasiones. El Gran Hueco también se trata de una zona en la que tienes que ir descendiendo, y me resultó realmente complicado llegar al lago Ceniza. Me caía una y otra y otra y otra vez, y más aún cuando llegaban los basiliscos y su maldición de por medio, por lo que se me convirtió en realmente una zona que no quise pasarme mucho, mucho tiempo. Mención de honor entonces para esta zona, y sin más, aquí tendríamos este top 5 más 1 de zonas muy, pero que muy complicadas de pasar de la saga Soulsborne. Espero ver vuestras opiniones, espero ver si me he dejado alguna otra zona que vosotros consideréis que es también muy complicada y que merecía la pena estar en este top, y con esto nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima, gente! ¡Adiós!